And like Jesse Jackson, ready for action. So let's get it on like Donkey Kong. Hello, hello, Mr. Jonathan Guzman. What's going on, Jonathan? Hello, Pablo. Hello, Jessica. Hi, Virginia Rivas. Hello, Elizabeth Pineda. Hello, Jacqueline Sosa. How are you? How are you, ladies and gentlemen? Back in action like Jesse Jackson. How are you? Good evening, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Welcome back, welcome back. Any questions about yesterday's class? Any questions about yesterday's class? Any questions about yesterday's class? Hello, hello. ¿Alguien me escucha? Yes, teacher. Ah, okay. Thank you. Thank you. Pensé que estaba hablando solo. Sorry. Sorry, Ada. Hello, Ada. Hello, Virginia. Hello, Jessica. Hello, Blanca. Hello, Mauricio. Hello, Juan Pablo. Hello, Jennifer. Hello, Jessica. Hello, Sara Carvajal. Hi, teacher. Hello, Lizeth Flores. Hello, Virginia Rivas. Hello, hello, teacher. Castellón. Hello, Mauricio Franco. Welcome, ladies and gentlemen, to your English class. En este momento quisiera saber en qué sección vamos, porque me urge que todos empecemos las cinco juntos. Ayer empezamos las 5, creo. Sí, que todos estemos en las 5. Necesito que todos estemos en las 5. So, voy a ponerlos en pareja. Voy a monitorearlos y lo que voy a ir haciendo es que voy a ir de 2 en 2 para poder ayudarles que todos estemos por lo menos en las 5. Tenemos hasta... la última clase que vamos a tener en la videollamada sí va a ser el jueves. Sin embargo, van a tener viernes, sábado y domingo para complementar lo que les queda. Sin embargo, quiero aprovechar el tiempo que vamos a tener juntos para ayudarles de la mano a mano y que se pongan al día por lo menos hasta la sección 5. Si en el momento que yo los ponga en pareja, usted le toca una pareja que no va al día, al 5, le pido de apoyo que por favor le apoye a ese compañero para que todos estemos en las 5. Yo voy a ir de pareja en pareja para ver si puedo ir rellenando los espacios y ayudándoles para que todos estemos en la misma página. ¿Alguna pregunta en este momento? Ok, let's go.
A él, check, dice usted. Ajá. Es que yo, hay una, el número 3. No, esa no la he hecho. No la he hecho todavía. Bueno, yo me salté a este porque la anterior no la he hecho todavía, pero yo dije, voy a ver esto. Pero no. Quiero ver. Hay una que no sé qué poner. Porque las otras ahí están las posibles respuestas, pero ajá, aquí. Y hay como una a veces con un apóstrofe o algo. No sé. Having breakfast. ¿Quiénes están tomando el desayuno? Dice. Uh-huh. Y entonces hay que ir a ver las las imágenes, y Sue y Tom están en Nueva York a las 7. Entonces ellos son los que están tomando el desayuno. Pero entonces hay una respuesta corta, se supone. Porque es, ¿quiénes están uh-huh tomando el desayuno? Entonces yo digo que Sue y Tom están tomando el desayuno, pero no me sale buena. Le pongo me sale completo, mal, ¿verdad? Que en New York City a las 7 a.m. Pero me sale mal. No sé, ahí sí, ya no sé, ahí me he quedado. ¿En cuál sección es esa? 1.5. Hola. 5.10. Hola, en el ajá, ahí no sé cómo va. Yo he respondido de varias maneras, las otras ya me salieron bien. Voy a compartir, ¿puedo compartir? Claro que sí. Ahorita, vamos a ver. Aquí está. En esta de... como hay que contestar y ver las imágenes, ¿verdad? Y ahí, pero aquí yo he puesto de varias maneras y no sé, porque aquí me preguntan quiénes están tomando el desayuno. Primero yo había puesto que, bueno, Sue y Tom, de acuerdo a la imagen, porque dice que están en Nueva York y están a las 7, ¿verdad? Están tomando el desayuno. Uh-huh. Puse Sue y Tom are having breakfast. No sé si es correcto. Y de ahí le puse para completarla en New York at 7 p.m. Y esa estamos en las 5:10. Pero sí. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, es la 5:04. Sí. Ajá, sí, podemos verla. Ajá, es la 5:10, sí. ¿Cuál número era? La 2, esta. La 3, perdón. La 3. Sería Sue and Tom are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. Eso le había puesto... Eso le puse una vez, le puse de otra manera, lo completé que estaban en Nueva York y no me sale bien. Quiero ver. Sue and Tom are having breakfast. ¿Previa hora? Ahorita voy a ver. Pero. Pero. Para entrar al mío no puedo. Aquí está. Vamos a ver aquí. Vale, entonces la voy a borrar. Eso de más que le puse, porque ya lo había hecho. Ya le había puesto ese y le puse de diferente manera y no me lo agarraba. Vamos a ver aquí. ¿Ve? No sé, que algo quizás he puesto mal. Sue and Tom are
having breakfast. ¿Ve? Y no me lo agarra. ¿Puede compartir su pantalla para ver qué le está pasando? Sí, ahorita. ¿Ve? Esa es la primera que yo le había puesto, pero no, no, ¿ve? A dele para el otro lado. Dele el scroll para el otro lado. Su, ah, es que le pone Su y Tom. Es que no es español, es and. Su and. Ay, perdón. Ay, no. Bueno, ya vi todas las posibles, ¿verdad? Pero no es así, no me, ay, qué dunda, perdón. Vamos a ver. Ay, Dios. Ahora sí, ve. No, qué terrible, qué barbaridad. Mm. Ay, no. Lo que hace la lluvia. Sí, yo creo. Bueno, ya sí. Ok, completo. Cualquier duda me avisan. Voy a monitorear a los demás. Gracias. ¿Cómo vamos? Hoy sí. ¿Cómo vamos? Hoy sí. Teacher. Hi. Ya que lo tengo aquí, teacher. Vi, ahí estaba escribiendo por WhatsApp, ve. Lo mencioné ahí a usted. Mire. Es que tal vez tengo mala, teacher, y no es por qué. No son estas las respuestas, teacher. Quiero ver. La 5. Vi que ya intenté y no. Ah, la 5. Sí. Ok. Mira la pantallita, vea. Sí. ¿Qué número es? ¿Qué sección número es? La práctica. ¿Qué número es? La 5. Este es el 5, teacher. 5-10. 5-10. En la que estoy ahorita, esta. Yo... ¿Cuál es la sección? ¿Qué número? No es esa, teacher. No es esa. Es. Ahí, yo la estaba mostrando. ¿Qué sección es? Vamos a ver. El ejercicio 5-4, teacher. 5-4. 5-4. Esta. Sí, teacher. La 5 me sale mala, no sé por qué razón. Ah, la 5 es it's 3:15 o it's a quarter after 3. Teacher, pero fíjese que las dos tengo seleccionada mala. Quiero ver. Mire. Va, mire, la 5. Dice que está incorrecta. Parcialmente correcta, dice. Yo tengo... Sí, esta es la que me tira la plataforma. Ah, ¿sabes qué, teacher? Fíjese que creo... entonces no es la 5 la mala, sino que es la 4, teacher. Ya, ahí yo me estoy dejando vueltas, mire. Ah, aquí están dos, ve. It's 5 after 11 y it's 11:05. Ah, va, pues no, hombre, teacher. Discúlpeme, teacher. It's okay. Perdóneme. It's okay. Pero la mala era la 4, no la 5. Me confundí con el chequecito. Va, pues sí. Thank you, teacher. Okay, it's cool. Discúlpeme. It's okay. Eso era. It's okay. Vaya. Ahí estamos revisando con Jessica. ¿Cómo vamos ahí con los avances? Tú acabas de escribir en el grupo de WhatsApp. Sí, pues sí, ahí estaba con la duda todavía, con incertidumbre. Ok. Thank you. Thank you. Okay. Jessica. Hi. Hoy sí, en la casa. ¿Cómo vamos ahí entonces? Ahorita voy a encender la compu para ver la plataforma. Ok. Okay.
¿Y qué más? ¿Solo eso le faltaba a usted? Es que ella tenía mala. Pero, teacher, hasta la sesión 4 es, teacher. Hasta la 4. De estar completo. Correct. ¿Así? Correct. A la 4. Va. Yo creo que estoy bien con las otras. Creo yo no. ¿Y usted, Jessica, cómo va con las otras? Es que yo me quedé hasta la clase de ayer. Ah, pero la 4 ya terminó. Sí, todo eso sí, ya está. Ajá. Solo a partir de ayer es que no pude contestar. Ah, pues dije, estamos solventes hasta la 4. Ok, pueden proceder en la 5. Ok, gracias. Thank you, teacher. Yes. Gracias. Mía, creo yo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es mía. Ok, entonces... Las que él tiene están bien, pero a saber por qué no se las acepta. Después hay unos alemanes. Ajá. Y la compañera dice que no ha estado en clase. Porque ha estado enferma. He tratado de ponerla libre, explicar lo que he resuelto. Hay dos actividades hechas que no me aparecen marcadas. Y en el progreso no aparece el porcentaje de ellas, no entiendo. ¿Por qué sí ya están hechas? Dice que hay dos que no ha hecho. Ah, no, dice, hay dos actividades hechas que no me aparecen marcadas. Bueno, saber, cada quien con sus problemas, porque lo que tiene que hacer el licenciado dijo que enviarle como el texto, ¿verdad? Ajá, para que lo pase a soporte. Ajá, porque eso ya es con ellos. Ajá. Tiene perritos. ¿Sí? Oye. ¿Sí? Lo, ¿sí? Sí lo escucho. Un gran bulla que les agarra. Uh-huh. ¿Usted no tiene? No, aquí no tenemos. Nada, un perro, un gato. Ay, no, lo canto, no me gusta. Ajá, y a mí tampoco. Mucho pelo. mi favorito es unos conejos. Are you finished? Are you finished? Yes. Are you finished? Yes. O yes. Sea, hasta, sí. ¿En qué sección va? 5. Ah, en las 5 van, ok. Voy a ver si... Yeah. Voy a ver si necesitan apoyo. Pueden proceder en las 5. Continúen. El adjetivo es my y su pronombre es el que está a la par. Hola, teacher. Hello, hello. Are you finished? No. Hey, Jennifer, apareció. Ay, lo siento. Ayer salí noche de mi trabajo. Yo también. Ya vine 10 para oh, las 10. Oh, my God. Quiero una pregunta. Todos tenemos que llegar hasta la sección 5.1. Correct. Hasta ahí trabajaron ayer, ¿verdad? Hasta correct. La that is correct. Hasta la 5.1 trabajamos ayer. Que es what time is here, algo así, ¿verdad? Yes. What time is it there? What time is it here? Okay. Comparando tiempos en diferentes zonas de tiempo. Esa era la actividad. Bueno, esa fue la actividad de la semana, de esta semana. Lo que yo quiero que enfoquemos esta noche es ponernos al día con sección 1, 2, 3, 4. Si ustedes ya están al día, pueden proceder con la sección 5. Yo estoy enfocándome en apoyarle a los que van atrasados ahorita. Aquí estoy ayudándola con el soporte a Ada. Ada. Sí, gracias. Sí, Ada. Gracias. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ada. Qué presión. Vaya. Milcar. Yo le pregunto, ¿it is your? Y me dice a Milcar. No, it's not, no, it's not mine. Porque no puede ser que sea rosadita, vea. No le gusta la rosadita, quizá. Dice, no, it's not mine, ¿verdad? No, it's not mine.
Y entonces después se fija bien y dice wait, ¿qué significa? Espera, quizás. Es como wait, espera. That's right. Viéndolo bien, sí, es mi camiseta. Es un desastre. No, en inglés, por favor, modo drama. Es que primero dice, no, it's not mine. White, white, it is mine. It's mine. It's a disaster. Perfecto. Mine, it is mine. It's a disaster. Disaster. It's a disaster. Vaya, y después. Y ya la hada ahí toda penada porque le destrozó la camiseta. Le dice. Oh, no. Tengo que comprarte una. Oh, oh, no. Oh, no. Al, oh, ¿cómo se lee ahí? Al, oh. El all clothes es no, como toda la ropa. Ajá. Pero toda nuestra ropa, are light blue, es como está celeste. Entonces en este caso sería rosada. Rosada. Yeah. Yeah. Light pink. Uh-huh. Oh no. All clothes. All dijimos light pink. Me dice, mire, where the problem is this? The problem. Where's the problem? Where is the problem? It's this new. It is. Yeah. Sería como no, ropa y. No, porque como es que aquí ponen como nueva, como nuevo blue jeans, o sea, como que sería. Sí, ahí sería la camiseta. Okay, guys, no se enfoquen mucho en lo que es las partes de la discusión. Eso no le va a afectar su puntaje. Yo necesito que se enfoque en lo que es knowledge checks y los exámenes. Esa parte sí le afecta su puntaje. Exámenes. Veo que están haciendo el diálogo que se hizo en la discussion. Eso no mucho les va a afectar ni bajar el puntaje. Esos son ejercicios de práctica. A mí lo que me interesa es que hagan los knowledge check. ¿Por qué? Porque esos son los que le afectan el puntaje. Y yo necesito que todos los puntajes de la sección 1 estén en 80, sección 2 que esté en 80, sección 3 que esté en 80, sección 4, sección 5, el midterm exam, que todas las barras estén a 80. Sin embargo, veo que están trabajando en la discussion. Las discussions no le va a subir ni bajar ni un punto. Las discussions, más que nada, son para
practicar y reenforzar lo que se aprendió. Lo que sí necesito que se enfoque y trabaje es todas las partes que dicen knowledge check, knowledge check, knowledge check, knowledge check. Eso sí le afecta a su puntaje. Ok, teacher. Ah, entonces voy a trabajar la 4.6, compañeros. Pensando, como casi no participa en hablar. Como no, me imagino que sí. Lo que pasa, como no, porque pero los ejercicios los está haciendo todos. Toditos los llevo. Ya tiene el 100% de hasta el cuarto. Todo el tiempo. El examen. Ah, pues entonces sí. 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 Pero no encuentro. No encuentro ese correo. Si no voy a preguntar. Sí, pero, sí, consulte antes que se vaya a terminar porque no voy a hacer que sea un error. Consulte, consulte. Hola, teacher. Ay, no me pasa que por una palabrita, una I en español, eso me no me deja avanzar. Teacher, y estábamos viendo aquí con Liz. En la ahorita le digo sería en la 5.6 creo que era, ¿verdad? Ay, no me acuerdo porque ahí 4.6 6 de donde habla de creciente y creciente de las preguntas. ¿Estamos hablando de sección 5 o sección 4? Sección 5. Sección 5, 5.6. 5.6 creo que es. Rising and falling intonation. Ajá, ese. Decreciente y creciente. Ajá. Lo que pasa es que ahí hay que escribir en el post, pero ahí dice que hay que ver una película. Hay que ver una película, dice. O porque estamos viendo aquí que los compañeros han formulado preguntas, así como los ejemplos que están en el video. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. That is correct. Por lo menos 5 ejemplos. Así. Where is your bag? Are you watching TV? What is he eating? Is she sick? Who is at home? That's right. Cinco por todas. Pueden ser 3 crecientes y 2 no, o viceversa. Sí, es que teníamos esa duda. Si vamos a algún video más para crear las preguntas, dependiendo el video que estuviésemos viendo. Ajá. Ah, ahí decía un video de que escucháramos de un programa favorito en la televisión. Por eso decíamos, mejor esperemos a ver qué dice. No. Solo 5 ejemplos. Ah, ok. Solo 2 ejemplos. El otro era de los números del 11 al 100. De 1 en 1. Y el otro era de del 11 al 20, del 11 al 30, de 1 en 1 y de ahí de 10 en 10. De 10 en 10, ajá. Uh-huh. Ese había hecho. Ajá, uh-huh. Esos 3 eran, creo yo. Ay, no, nos vamos a trabajar en la plataforma, no salimos de clase. Creo que no, dicen. No se salgan, aquí las estoy escuchando. ¿Qué se va a salir? A ver la novela, ¿qué va a hacer? Para ir a trabajar en la plataforma, le decía yo, como desde aquí no podemos. Teacher. Okay. Y él estaba dando permiso. Hi. All right. Now, what I would like for us to do is we're going to be moving forward. And we're going to be looking at the next section.
Let's look at the following activity. Instructions. Look at the clocks and select the two syllable correct answers for the hours displayed on each watch. Instrucciones. Observe los relojes y seleccione las posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Usted va a identificar dos horas. Por ejemplo, la dos dice, what time is it? Y lo puede decir, it's 10 to 7, son 10 para las 7. Or, it's 6:50, son las 6:50. So, usted va a identificar los dos tiempos en cada reloj que se le presenta. Do you understand? Yes. Yes. Okay, let's go. 5 minutes and then we check. 5 minutes and then we check. 5 minutos y después chequeamos en grupo. Prácticamente solo faltan 2 semanas más para que terminemos y podamos obtener el diploma, ¿sí es verdad? Tienen 2 días más para terminar el módulo y obtener el diploma. El módulo lo terminamos el jueves. Con todo hasta el 5 punto, todo lo del 5. Todo el módulo, o sea, el módulo termina el jueves. Este jueves termina este módulo, el básico 1, para ingresar al módulo 2 el lunes. Ustedes van a tener, después de que terminemos, ustedes van a tener, bueno, terminamos el jueves con las clases, ¿verdad? Van a tener, la plataforma se va a cerrar el domingo. Después del domingo ya no van a tener acceso. Así que van a, en teoría, van a tener hasta el domingo. Por eso es que me urge el día de hoy que todos nos estemos al día, por lo menos en la sección 5, porque no quiero que nadie se me quede atrás. En el caso de nosotros, ya vamos adelantadas con este ejercicio y el otro de que se dice rising y falling, creo que es creciente y ascendente, que es del sonido, algo así. Correcto. De la correcto. Entonación. Sí, ajá, esa es la sección número 5.6. Correcto. 5.7 es el, o sea que esta ya la hicieron. Sí, ya la hicimos. Ok, ah, pues aquí lo que van a hacer es escribir 5 preguntas. Digamos 3 preguntas con WH y 2 con are you or is she. En total van a ser 5 que van a escribir en la plataforma. Ok. Ah, pues vamos a adelantar con eso. Porque ya lo otro ya lo tenemos. Okay. Entonces, Liz y Verónica. Ah, sí, yo este sí no lo he hecho aún. El que nos está diciendo el teacher. Ajá. No, pues sí, ese es el que vamos a hacer ahorita. Porque, sí, sí, claro. Ajá, el 5-7 ya lo tenemos las tres, ¿verdad? Sí. Vale, entonces trabajemos con esta de las 5 preguntas. Que es el 5-9, ¿verdad? 5.6. O el 9.
es que no he entrado a la plataforma. No, no, me saca. 5.6. Sí, 5.9 ah, sí. Es el video. No, el 5.6 dice entonces. 5.6. ¿Será ese? Sí. Sí, este es el 5.6. Aquí en el video, abajo, en el discussion forum, van a escribir las 5 preguntas. Okay. Entonces es así hay que hacer. Ahí me confundí porque hablaba de una de un programa de televisión. Pensé que tenía para China. Para China voy, correcto. Ajá, ya nos escuchó hablando de usted. Pero en ¿cómo es? En el nombre de Cristo, porque como dice la, como dice el refrán o el dicho, el hombre propone, propone Dios, y Dios dispone. El hombre propone, propone y Dios dispone, ¿verdad? Yo eso sí es cierto. Yo puedo llegar hasta la luna, pero si Dios no quiere, ni a Houston no puedo llegar. Ni a Soya. Sí, parece que hay que ponerlo a él. Hi, Regina Perez. Can you hear me? Hi, hi. Welcome. Thank you. Hi, Ana Mejia. Hi, teacher. Welcome. No le entendí. Bienvenida. Welcome. Ah, es que se escuchó cortado. Thanks. Me escucho cortado. Yo, o sea, creo que a mí me falló la señal. ¿Usted se escucha cortada? La escuché cortado. los mega, teacher, los mega. Yeah. Yo creo que ya se me están terminando. ¿Y lista para las entrevistas, teacher? ¿Ah? ¿Lista para las encuestas, las entrevistas del...? Así veo. All right, now we're going to check the activity. Let's go ahead and check the activity. Number one, what time is it? It's 10 to 7 or it's 6:50. ¿Quién me puede hacer la que sigue, la número 3? La número 3. Number 3. Okay. Hello, hello. Hello. Number three. Somebody. It's 8:45. Very good. It's 8:45. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Is correct. The next one. Somebody, number four? It's 5 after 11. It's 5 after 11 and? It's 11:05. It's 11:05, perfect. The next one? Somebody? It's 3:15. It's quarter after three. Excellent. Number six. It's 4:30. Excellent. Okay. Now we are going to, al finalizar de esta clase, ustedes serán capaces de comprender la entonación creciente y decreciente en las preguntas que con respuesta corta. Sí y no. Preguntas interrogativas WH.
Listen, please. Listen, please. Take notes. Everyone, in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. Yes and no questions. There will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, now what you're going to do here at the bottom is you're going to write five examples. Cinco ejemplos. Pueden ser tres con WH questions y dos con el verbo to be o viceversa. Tres con el verbo to be y dos con interrogativas. Ready? Let's go. Que podamos subirlas. Ajá, deberíamos, ajá. Va, entonces. Este. ¿Las hacemos juntas o las vamos haciendo independientes? Como gusten. Bueno, si gustan las trabajamos y si logramos compartimos. Bueno. Va. Está bien. Sí, dijo que tres con guago, where y dos de la de tu bio o viceversa. Ajá. Bueno, entonces, ¿dónde están? Zapatos. What are you? Where are my shoes? Where are my shoes? Shoes. Shoes. Shoes.
están mis zapatos? Is requires. What day is today? Creo que así se dice. What day is today? What day is hoy? What's a day? Today is hoy, ¿verdad, compañera? Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Okay, thank you. What day is today? ¿Qué día es hoy? My shoes. Tengo dos. Yo también ya tengo dos. Vale, podemos compartirla al chat. Ah, y sí. Yo tengo, por ejemplo, what day is today? Entonces, uh-huh. Y where are my shoes? ¿Dónde están mis? Where is Don, Bea? ¿Dónde? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? My shoes. Tengo are they playing? ¿Qué están jugando? Entonces, what are playing? Are they playing? ¿Qué están jugando? Ah, vaya, entonces se la tomo para ya tener tres. Tengo, what are you thinking? Thinking. ¿Cómo es? Se está levantando. Y el otro, no me acuerdo cuál era el otro. Porque podemos poner, si no estaba ese, podemos poner ese. ¿Se está durmiendo o estaba? No me acuerdo. Vamos a compartirla. Es la primera, dice, es, se está levantando. Ajá. La segunda está durmiendo. Ah, ya estaba, se está durmiendo. Están durmiendo. Están durmiendo. Ajá, es una correcto. Pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Entonces podemos jugar, ¿están jugando? Podemos poner eso. Sí, ¿verdad? Sí, porque sería una pregunta creciente. Jugando sería con mayor tono. Y la que dijo que está cocinando. Está cocinando. Serían are you cooking? Cooking. Está cocinando. Sería, ajá. Are you? Porque, bueno, sería estás cocinando, ¿verdad? ¿Estás tú? Están jugando, era la otra. ¿Sí? ¿Están jugando? ¿Están jugando? Sería... They are... Porque están... They are playing. Y aquí se inunda, pero yo creo que se inunda más San Salvador. Sí, ¿a dónde es que vive usted? Ok, no las escucho trabajando. ¿Ya terminaron? Ah, es que ya terminamos. Ah, ya okay. Terminamos con lo que no lo hemos pasado, pero ya tenemos las cinco. Hicimos dos decrecientes y tres crecientes. Ah, ok, pueden proceder a la próxima actividad. Ok. Podría ser la otra. Podría ser, vamos a ver, voy a pensar. Is she studying? Con I am, no se puede ser. Con yo, no. Yo soy. Puede ser, pero. Tratemos uno de ser con él, ella. Sería estudiando. ¿Sí? Estudiando sería is estudiando. Is studying.
No sé si es así. Estudiando. Studying. Studying. Student. Student. Studying. Ajá. Student. Siempre se escribe, digamos, S T U D A I N G. ¿Sí? Correct. Okay. S-T-U. Ajá. D J N D J I N G. I N G. Este, para decir ahora, ¿cómo sería? Now. 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 N O. Ajá. W. ¿Sí? Vaya, entonces el signo de interrogación ahí. Ajá, y entonces, la respuesta. Ahí, yes, she. Yes. Yes, she is. Yes. Yes, she is. She is, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ahora hagamos la otra con el otro verbo que era este. Ajá, doble donde, H. Podremos poner uno del dónde, que dice where. Where, ¿cómo podría ser ahí? Para usar el where. ¿Dónde? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Vea? Ajá, sí. Podemos poner eso, ¿vea? Sí. Where are you from? From y la respuesta, el signo, ¿verdad? Ajá, este, I am from. La respuesta es I am from, pongámosle. Yo soy de. Ajá, más. Sí, I am from, este, pongámosle diferente. Yo le voy a poner un Usulután, usted ve si le pone algo diferente. Vamos a San Salvador. Vaya, vaya. Ajá, entonces le pongo I am from. From San Salvador sería yo en este sí, caso. Sí, podemos poner la otra, este, ¿cómo se llama? Este, la más sencilla que me viene a mí, la How are you? Con el how. Ajá. H-O-W. Ajá, va. Sería how. How are you? No es doble H esa. No es doble H. ¿Y who? No me acuerdo. ¿Quién es ella? ¿Cuántos era? ¿Quién? Ah, ¿o quién es ella? Ve, es H. ¿Está cocinando? H qué? ¿H qué es? H-W-W-H-O. W-H-O. H-O. W-H-O. Sí. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Who is cooking? Podemos poner. ¿Quién está cocinando? Ah, está bien. Who is cooking? K. Ah, no, perdón, espérenme. W-C. Ajá. Ah, sí. No. No, C-W-O. Ajá. Y K-I-N-G. K-I-N-G. N-G. Cooking. Ajá. Y ahí le podemos contestar. El signo de interrogación. Ajá. Ahí podemos poner. Is cooking my son. My mother. My son is cooking. My mother is cooking. Esa sería la respuesta. My son is cooking. Quiero poner mi hijo, porque me gusta que cocine mi hijo. My mother. Cooking. My son is cooking. Cooking. Vaya, finish. Ajá,
Ya. Vaya. Finish. Okay. Ese terminamos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, qué emoción. Sí. Ay, espérame, que aquí me equivoqué en una letrita, ahorita lo voy a corregir. Ok. De, le puse Y y es y latino. Sí. Uy, ¿qué hice? Vamos a ver. Solo la entonación habría que porque yo tendría que practicar la forma diferente de. Hello, hello, Regina. Hello, Jacqueline. Hello. Hello. Ya casi terminamos. Ya terminamos. Ya terminamos. Very good. Thank you. Si las personas que ya terminaron esa actividad, por favor, pueden avanzar en la plataforma. Acuérdense que el jueves sería el último día de clase. Sin embargo, van a tener viernes, sábado y domingo para completar lo que es, lo que queda pendiente en la plataforma. ¿Ok? Ok, teacher. Así que no faltan 2 semanas. Por ahí escuché que estaban diciendo que todavía nos faltan 2 semanas. No son 2 semanas, 2 días. ¿Todos estamos entendidos de eso? Que la clase termina en 2 días, no en 2 semanas. Yes. Ok. Okay, incluyendo vaya. El examen final. Incluyendo examen todo. Final, incluyendo todo. Oh. Ustedes, la clase, el módulo termina el jueves. Ustedes van a tener viernes, sábado y domingo para completar lo que ha quedado pendiente, incluyendo el examen final. Ya después del domingo, la plataforma se cierre y usted ya no va a tener acceso a ella. Okay. Okay. Thank you, así teacher. Que por favor, yes, you, no tengan pena. Obviamente después de clase anoche, como 5 personas estuvieron escribiendo en el chat, no les puedo ayudar. Yo ahorita ya tengo otra clase, pero ya el día de mañana ustedes sí ya me pueden escribir y ya les puedo ayudar. Okay. Bye, guys. Okay. Bye. Bye.